Han concluido la formación emergente que concibe las carreras de ciclo corto para en muy breve tiempo insertarse en unidades asistenciales de la provincia. En el tránsito por esta universidad cienfueguera se prepararon como técnicos medios en enfermería, vigilancia y lucha antivectorial. En tanto, dos jóvenes también vencieron el programa de la licenciatura en enfermería. Son estudiantes que ingresan con una formación de noveno grado, y culminan, por supuesto, con un técnico medio que es equivalente a su 12 grado. Estudiantes donde yo realmente tengo que decirles que me siento muy, muy orgullosa de haber compartido con ellos, de haberle podido transmitir mis conocimientos, no solo yo, sino también el resto de los profesores, porque no podemos dejar a los profesores detrás, que también contribuimos a que esta graduación hoy fuera un gran éxito. Realmente quiero felicitar a los estudiantes y principalmente a sus familiares. Durante la ceremonia, la doctora Alexis Díaz Brito, decana de la Universidad de las Ciencias Médicas, los exhortó a mantener una permanente responsabilidad en la vocación de servir al pueblo y a continuar estudios para obtener un mayor alcance científico en su quehacer. Los primeros egresados de la formación técnica profesional de noveno grado fueron reconocidos por sus resultados. Entre ellos distinguieron la título de oro Rosamari Velázquez Ortega y Carla Giselle Céspedes Castiñeiras, la más integral por su trayectoria estudiantil. Desde el primer año igual, siempre estábamos en las áreas, en el hospital, que nos ayudaron muchísimo también, nos apoyaron muchísimo. Las profesoras, hice ayudantía en tercer año, fueron 4 años y medio. Ha sido una etapa muy dura, muy sacrificada por parte nuestra. Los profesores siempre nos han estado apoyando, principalmente en la práctica, en el hospital. Un fuerte saludo y muy, muy agradecido que me quedo con el licenciado Alberto de la UCI Clínica, que es el que me ha hecho mucho hincapié en estos últimos meses con respecto a lo que eran los exámenes estatales, que yo tenía mucho miedo, yo estaba con mucha preocupación y siempre el apoyo siempre estuvo por parte de la preparación de la licenciada Ania Martínez, también buenísima. El profesor Vladimir Barco fue mi profesor en cuarto año, en tercer año. Siempre el apoyo. La miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en Cienfuegos, Maride Fernández López, acompañó en la 43 graduación de esta academia, donde se forman los profesionales y técnicos de la salud que necesita la patria. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.